Bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastorno de estrés postraumático. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos que llevan a que la persona reexperimente el evento o bien tenga síntomas como la anhedonia o incapacidad para experimentar placer o pérdida del interés en actividades que generalmente son agradables, así como estados de ánimo disfóricos como pensamientos negativos. Se debe tener en cuenta que el trastorno de estrés postraumático tiene dos clasificaciones, ya sea para el grupo de niños de menos de 6 años o para las personas mayores de 6 años, que incluye niños, adolescentes y adultos. A continuación presentaremos los síntomas del segundo grupo. A nivel general, los criterios diagnósticos son: exposición a la muerte, lesión grave o violencia de cualquier índole, sea esta real o por amenaza. Esta exposición se debe haber dado por experiencia directa, presencia como testigo de los sucesos traumáticos ocurridos a otro o conocimiento de que el evento traumático le ha sucedido a una persona cercana o íntima al paciente, siendo esta violenta o accidental. Asimismo, este criterio puede darse debido a la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Esta última condición no aplica en los casos en que la exposición sea a través de redes sociales, internet, televisión o fotografías, a menos que se relacione con el trabajo de la persona. El segundo criterio es la presencia de uno o más de los siguientes síntomas de intrusión que deben aparecer luego del suceso traumático: recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del evento traumático; sueños angustiosos recurrentes relacionados con el evento; escenas retrospectivas donde la persona siente o actúa como si repitiera el evento traumático, en donde la persona puede llegar incluso a perder la conciencia del entorno presente; malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que se asemejen al suceso traumático. Es decir, que si por ejemplo la persona fue internada por COVID en alguna unidad de cuidados intensivos, puede que al escuchar algún sonido similar a la máquina respiradora le recuerde el suceso traumático y por lo tanto experimente el malestar psicológico intenso. Reacciones fisiológicas intensas, ya sean por pensamientos del paciente o eventos externos que simbolizan o se parecen a una reacción del evento traumático. El tercer criterio es que la persona puede realizar esfuerzos de evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos que le generen angustia sobre el evento traumático, y estos sean recordados por el paciente o que alguna persona, evento o situación externa lo provoque. El cuarto criterio es que exista alguna alteración negativa a nivel cognitivo o emocional asociadas al suceso traumático, en donde ocurren por lo menos dos de los siguientes síntomas: incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso traumático debido a la amnesia disociativa, lesión cerebral o consumo de fármacos asociados al evento; creencias negativas sobre sí mismo o los demás, como por ejemplo no confiar en nadie, tener miedo al mundo o sentirse muy mal; percepción distorsionada de culpa que hagan que el paciente se culpe a sí mismo o a los demás de lo sucedido; presencia de estados emocionales negativos, persistentes como miedo, terror, enfado o vergüenza; disminución importante del interés en la participación de actividades; e incapacidad de experimentar emociones positivas como la satisfacción, la felicidad o sentimientos amorosos. El quinto criterio es la alteración importante de estados de alerta o reactividad asociadas al evento traumático, que se manifiesta con dos o más de las siguientes características: comportamiento irritable y arrebatos de furia que se expresan con agresión verbal o física contra objetos o personas. Este comportamiento se suele dar sin ninguna provocación.
Comportamiento imprudente o autodestructivo. Hipervigilancia. Respuesta de sobresalto exagerada. Problemas de concentración. Alteración del sueño, ya sea para conciliarlo o continuar con el sueño. El sexto criterio es que la duración de los criterios anteriores sean superior a un mes. Asimismo, esta alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro a nivel social, laboral u otras áreas de funcionamiento de la persona. Por último, los criterios anteriormente mencionados no se explican por los efectos fisiológicos de alguna sustancia o afección médica. El trastorno por estrés postraumático puede venir acompañado de síntomas disociativos, ya sea por despersonalización, que se trata de la experimentación de un sentimiento de que uno es un observador de uno mismo, o desrealización, que es cuando la persona siente que su entorno es irreal. Los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático para niños menores de 6 años son relativamente similares a los de las edades superiores. Sin embargo, en el primer criterio, la observación del evento traumático debe haber ocurrido a padres o a cuidadores. Asimismo, el criterio C y D, o tercero y cuarto, se unen en un mismo criterio que debe cumplir por lo menos uno o más de los síntomas de evitación o alteración cognitiva. Se debe tener en cuenta que los síntomas de recordar el evento, tener creencias negativas sobre sí mismo y la culpa no se incluyen como síntomas para este grupo de niños, debido a que, por procesos de desarrollo, a esta edad aún no se expresa este tipo de conductas. Asimismo, la disminución en el interés de participar en distintas actividades se expresa con la disminución del juego. La duración de los síntomas para este grupo de edad también debe ser de por lo menos un mes, y el deterioro que se expresa en el séptimo criterio se da en relación a padres, hermanos, pares o problemas a nivel escolar. En este grupo de edad, algunas características que apoyan al diagnóstico son la presencia de una regresión en el desarrollo, como la pérdida del lenguaje, comportamientos no acordes a su edad e incluso alucinaciones auditivas del evento traumático. Para todos los grupos de edad, se dificulta el establecimiento de nuevas relaciones sociales y regulación de emociones. La prevalencia de este trastorno, según los datos del DSM-5-TR, son del 3.9% a nivel mundial. Aunque esta cifra varía dependiendo del país, ya que en los países con conflictos armados la prevalencia del trastorno es del 11%. Asimismo, la prevalencia de este trastorno está relacionado con la actividad de las personas, por lo que es más frecuente en militares, policías, bomberos o médicos de unidades de cuidados intensivos. La raza también tiene efecto sobre la presencia de este trastorno, ya que es más frecuente en personas latinas, afroamericanos e indígenas comparados con personas caucásicas. Esta diferencia puede explicarse por factores socioeconómicos, políticos y raciales. Asimismo, existen diferencias de género, ya que el trastorno es más frecuente en mujeres que en hombres. Estas diferencias pueden estar marcadas por la incidencia de casos de violencia de género, violencia doméstica e intrafamiliar durante el ciclo vital. El tratamiento del trastorno por estrés postraumático se enfoca en la recuperación del sentido de control de la vida del paciente. Generalmente, este trastorno se trata con psicoterapia, aunque existen también tratamientos combinados con el uso de fármacos. Las terapias más usadas y efectivas contra este trastorno son las terapias cognitivas, en donde se identifican las formas de pensar del paciente o los patrones cognitivos que generan el estancamiento. La reestructuración cognitiva ayudará a tener estrategias para controlar los pensamientos negativos y afrontar los síntomas. Asimismo, se suele usar o combinar con terapia de exposición conductual. En ella, el terapeuta ayuda a que el paciente se enfrente en forma segura al evento traumático para que pueda encararlo de forma efectiva. La terapia de exposición puede ser específicamente útil para las reviviscencias y las pesadillas. Un enfoque de la terapia de exposición hace uso de los programas de realidad virtual, que permiten volver a encontrarse en la situación en la que el paciente pasó por el trauma. Asimismo, se pueden realizar sesiones de terapia de grupo que pueden ofrecer una manera de conectar al paciente con otros que están atravesando experiencias similares.
Algunos fármacos utilizados para mejorar los síntomas del trastorno son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, ya que controlan los síntomas de depresión, la angustia y mejoran los problemas de sueño y concentración. También se suelen medicar fármacos contra la ansiedad. Los tratamientos combinados, es decir, el uso de psicoterapia y fármacos, son los más efectivos. En la próxima sección del curso veremos el trastorno de estrés agudo. Ve dejando tus inquietudes en la caja de comentarios. ¿Te sirvió nuestro video? Únete al canal y recibe beneficios exclusivos y adicionales como miembro, y tu contribución ayudará a seguir produciendo contenido de calidad, o ayúdanos con tu donación. Da clic sobre el botón. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos. O también puedes ver algún otro video de nuestra gran selección. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.